Durante estos días 22, 23 y 24 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro Regional de Ciencia y Territorio. Por eso vamos a establecer contacto con Edilma Cogollo López, profesora de la Normal Superior de Urabá, porque la buena noticia es que niños antioqueños, denominados los valpicianos, ya la profesora nos va a contar de a qué se refiere ese término, pues nos va a contar acerca de la importancia de este encuentro y de que están participando. Desde Manizales, profesora Edilma, bienvenida con Consejo de Redacción y cuéntenos la importancia de este encuentro. Muy buenos días para todos. Definitivamente este tipo de encuentro es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones. Es una oportunidad que tienen para acceder a conocimientos que quizás directamente en el aula no lo van a tener. Una oportunidad para apropiarse más de sus regiones, de sus problemáticas, y tratar de pensar un poco en posibles soluciones, y si no en una solución directa, al menos aportar a la búsqueda de las mismas para mejorar la calidad de vida de sus contextos, de las poblaciones en donde viven. Oiga, profe, pero cuéntenos, ¿quiénes son los niños? ¿De qué colegio? ¿De qué edad? Este triunfo, que es un triunfo de ustedes como institución, de las familias, de mandarlos allá, porque es un reconocimiento nacional, un orgullo para nosotros los antioqueños que nos estén representando en Manizales en esta gigantesca Feria de la Ciencia. ¿Quiénes son los niños, de qué institución y qué proyecto llevan? Bueno, los estudiantes son de la Escuela Normal Superior de Urabá, que está ubicada en Turbo. Es un grupo conformado por 14 niños que están entre edades de los 8 a los 15 años. Hay niños de primaria, niños de grado sexto, de grado séptimo, de octavo y también del grado 11. Son muchachos que hacen parte del semillero escolar de investigación. Ese es un proceso que se lleva en la Escuela Normal Superior de Urabá hace ya varios años. La profe Darlene Romaña y yo lideramos ese pequeño grupo. Lo conformamos anualmente, armamos un equipo y empezamos a tratar de mirar las problemáticas que tiene precisamente Turbo, y en torno a ello pues se genera el proyecto de investigación y se trabaja prácticamente durante todo el año. Profesora, miren, les voy a leer el título del proyecto. Sí. Uh-huh. Efecto de lixiviado obtenido del raquis de plátano en el desarrollo del mangle rojo bajo condiciones ex situ. Profe, qué desarrollo de ciencia, pues tan maravilloso. El título no lo entendemos muy bien, pero cuéntenos de qué se trata y cómo están motivados estos niños para la participación en este encuentro. Bueno, para la designación, pues por la asignación de la problemática que íbamos a investigar, iniciamos pues haciendo un recorrido pedagógico por la parte urbana de Turbo. Iniciamos haciendo un recorrido por un caño que se llama Caño Puerto Trancas. Terminamos en la playa. Ahí en la playa, pues caminamos todo el sector. Empezamos a observar de que en Turbo pues está el grave problema de erosión. Observamos que la primera barrera de defensa que tiene la zona costera precisamente es el mangle rojo. En Turbo hay tres tipos de mangle, pues básicamente hay cuatro, pero los que más habitan son tres, y de esos tres el mangle rojo es como esa primera barrera que hay frente a ese oleaje marino. Vimos de que hay mucha pobreza, pues ya está desapareciendo ese mangle acá, hay problemas por la deforestación, y pues el mismo problema de erosión también ha contribuido a llevarse algunos. Entonces ahí ya descubrimos una problemática en torno a cómo tenemos que trabajar en torno a la reproducción del mangle rojo para tratar de mitigar un poquito ese problema de la erosión. Luego, dentro de otras caminatas que hicimos cerca a la institución, hay una finca platanera. Fuimos allá, observamos los procesos, y dentro de esos procesos nos dimos cuenta que el raquis o vástago de plátano simplemente lo apilan, lo dejan por ahí cerca donde están haciendo el proceso del corte de plátano, y pues no se le ve como otro uso. Nosotros empezamos como a unir las dos situaciones para tratar de sacar provecho, y empezamos a indagar y encontramos que a partir de la descomposición de desechos orgánicos se produce un líquido que se llama lixiviado. Entonces nos metimos por ese ladito. Bueno, vamos a ver si el lixiviado de raquis de plátano nos ayuda a que esas
semillas de mangle que se llaman propágulos. Si esos propágulos se pueden desarrollar mucho más rápido con ayuda de ese lixiviado que tengamos a partir de los raquis de plátano. Entonces, unimos las dos situaciones, la problemática que hay en el contexto urbano, el residuo que está quedando y que de pronto está siendo subvalorado en estos momentos y le estamos dando como un valor agregado para tratar de aportar a la búsqueda de esa solución ante el problema de erosión. Entonces, es un pasito, es apenas algo pequeño, pero que pensamos que es un aporte significativo, porque si encontramos algo que ayude a que este proceso de reproducción del mangle se dé y no necesariamente tenga que ser en esas condiciones de donde él se encuentra, porque cuando hablamos de ex situ, quiere decir que son condiciones fuera de las de donde él normalmente crece. Nosotros lo estamos haciendo en el vivero escolar y pues nos ha dado resultado. Hemos encontrado de que el lixiviado sí está ayudando a que ese desarrollo de los propágulos de mangle rojo sea productivo, tanto en altura del tallo y en el desarrollo de número de hojas. Entonces, pues por el momento estamos pensando que lo del lixiviado sí es útil para aportar un poco a esa reproducción del mangle rojo que se necesita para reforestar esta gran extensión de costa que hace parte del claro que sí, profesora Dilma, pues muy importante este proyecto de investigación ante esa problemática de erosión costera que se presenta, que se registra en la región de Urabá. Profesora Dilma, pues un feliz día para usted y muchos éxitos a todo el grupo de investigación de los valvicianos. Feliz mañana. Muchas gracias.